¡Qué increíble noticia! ¿Ya escuchaste, Kerem? No se preocupe, doctor. Yo cuidaré muy bien de ella. Me da gusto. Espero que se recupere. Voy a regresar antes de que se vayan. Para empezar su terapia física, primero tendremos que... Pero, ¿significa que va a volver a caminar? Escúcheme. Estoy tratando de asimilarlo todavía. No quiero que me dé falsas esperanzas. Está bien. De acuerdo, doctor. Le agradezco por todo. No puedo creer que sea posible. Me emociona el solo pensarlo, Kerem. La ceremonia de boda se acerca más. Por eso tengo que recuperarme y salir lo antes posible. ¿Lo imaginas? Ay, esta vez estaré en tu casa como tu esposa. Me emociona. Seremos familia, amor. Todos nuestros invitados van a estar ahí. Y tendrán una hermosa sonrisa. Y nosotros vamos a ser los novios más guapos que ellos hayan visto. Va a haber una mesa magnífica con nuestro pastel de bodas. Claro, nos van a invitar a comer. Pero tú les vas a decir que solo quieres estar con tu esposa solas. Y ellos estarán felices. Felices por nuestro matrimonio. Y de ahora en adelante vamos a estar todo el tiempo juntos. Y por fin, cuando estemos a solas en nuestra habitación, solo vamos a amarnos. Todo va a ser tan perfecto que ni siquiera puedo explicarlo, Kerem. Sí, será nuestro momento perfecto. Y será un momento solo para nosotros. Claro, ya había estado aquí. Pero ahora estoy aquí porque es mi casa. Porque ahora seré tu esposa. Será nuestro hogar. Y cuando tú abras la puerta, entraremos y veremos nuestra habitación. Y lo haremos juntos. Me vas a cargar como en las películas. Y me mirarás con una sonrisa. Porque estás muy enamorado. Vas a levantar mi velo despacio. Me mirarás a los ojos y verás lo mucho que te amo. Ah, será nuestro mágico momento. Te amo. Y también me lo dirás. Estoy tan emocionada. Kerem, ya quiero salir de aquí lo antes posible. Ay, ya quiero empezar los preparativos. Estoy ansiosa.